¿Deben teacher? Todo ese tiempo he tenido el micrófono apagado y yo pensando, ¿por qué no me escuchan? Y tenía el micrófono apagado. Perdón, I'm so sorry. Hi, Byron. Hi, Jessica. It's good to see you again. How are you guys? Hi, teacher. Good night. Good night. How was your day? How was your weekend? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Cuéntenme. Very tired. Yeah. So Why? much working. You were working? Okay. Prácticamente todo el día, sábado y domingo. Really? Yes, Oh no my. he tenido descanso. It sounds exhausted. I'm really, really exhausted. Suena súper, súper cansado. Oh my God. ¿Pero descansa algún día de la semana al menos? El miércoles porque es asueto. El miércoles porque es asueto. Ya, pero, o sea, como en la cotidianidad, ¿no le dan algún día libre o algo parecido para que no trabaje? Sí, después me lo reponen, pero como que cuesta para que me lo puedan dar. Okay. It sounds tired. I couldn't do that. Yo definitivamente no podría, si yo mínimo necesito 2 días para dormir totalmente. I Sí. understand, like, we need to work, right? Pero a veces siento que entre el sistema capitalista, right, en el que vivimos, que nos tiene produciendo todo el tiempo y nos hace sentir culpables por no producir, siento que es bastante cruel el no permitirnos descansar, ¿saben? Porque somos humanos y el descanso es una necesidad biológica, no es solamente un derecho, y ni siquiera, y queda un derecho, pero no es solamente un derecho, sino también es una necesidad biológica. Así que se me hace tan cruel los trabajos donde te dan, por ejemplo, un día de descanso. Y es como, ¿what? I feel that so cruel, really, like, in my opinion, it's so cruel. Siento que es demasiado cruel hacer que una persona trabaje más, o sea, que trabaje tanto tiempo de su vida y que su vida completa sea el trabajo. Es like, oh my God, you are tired, you are always angry, I think, like, como siempre enojado. Las personas a veces están como siempre enojadas, están siempre agresivas cuando no descansan, right? Porque descansar es una necesidad biológica como dormir. So I'm so sorry that you couldn't rest. Lamento mucho que no haya podido descansar. Espero que el miércoles que sea sueto, si descanse, Jessica, y pueda dormir bien, ¿ok? Que descanse y que ese día sí. Ese día sí nos vamos a levantar tarde, al mediodía, si es posible. No. I'm agree with that plan. Estoy como Sí. de acuerdo con el plan. Yeah. ¿Verdad? Vamos a invernar. Yeah, of course, you deserve it, Jessica. Usted se lo merece. Sí, Yes. ya no se aguanta, pero hay que seguir. Yeah, I know, we are exhausted, right? Todos estamos cansados, somos adultos y a veces es complicado, como les digo, vivir en el sistema capitalista que nos hace sentir que tenemos que producir todo el tiempo. Nosotros que somos clase trabajadora, ¿verdad? Ustedes y yo, que somos clase trabajadora, es like, tenemos que trabajar para sobrevivir porque es lo que tenemos que hacer, but we need to rest and we deserve it, right? Yo no estoy de acuerdo como cuando la gente dice como, y en vacaciones, la gente dice que no tiene pisto, por eso va para la playa, los centros comerciales, y es like, no hay que demonizar el descanso. La gente tiene derecho a descansar. Todos tenemos derecho a descansar y es una necesidad biológica. Así que Sí, el día que usted quiera dormir, hasta las 12, cool. hay que hacerlo, Es pero un derecho aquí estamos, constitucional. presente. Yeah. Es un derecho. Ajá, es un derecho. Alguien me dijo por ahí que era un derecho, creo que fue Edwin. Right. No, yo, Byron, es I'm un fine. derecho constitucional. Un En la derecho. Constitución está que tenemos derecho al ocio. Exacto. Es
Es un derecho fundamental, exacto, estaba contemplado en la Constitución, por lo tanto es un derecho fundamental. Exacto, thank you so much, Byron. Exacto, look at this. La verdad es que a mí se me hace bastante cruel, right? I know a lot of people that works in a call center, for example, and I don't want to talk bad about the call centers because I never worked in some call centers, o sea, yo nunca trabajé en ningún call center, espero nunca tener que hacerlo, sinceramente, but I know a lot of people that is doing that, and I think, oh my God, why they can't rest, like trabajar 10 horas seguidas, que solo les den un día de descanso. I think it's too cruel. A mí, yo sinceramente lo siento demasiado, demasiado cruel para hacia a las personas, sobre todo porque nosotros no solo somos trabajo, también somos nuestra familia, nuestros amigos, nuestros pasatiempos, las cosas que nos gusta hacer, ir a la playa, hablar con la gente que nos cae bien. We everyone need to take a rest, okay? Dice Edwin, we need to take rest, okay? Todos necesitamos tomar descansos. Es biológico, necesitamos descansar y no solo somos trabajo. Así que quiero decirles que no se sientan mal cuando no están trabajando y tienen esa presión de no estoy trabajando, debería ser productivo porque es el sistema capitalista el que les hace sentirse así. So, remember que usted tiene derecho a descansar. Todos recuerden que ustedes tienen derecho a descansar, derecho a no hacer nada, derecho a levantarse a las 12 del mediodía, no cocinar, derecho a un día no tener que preocuparse por nadie más que usted solito. It's okay. It's okay. Se llama autocuidado y es algo que hace que lo vemos mucho dentro de las teorías feministas. El autocuidado que tenemos que tener con nosotros mismos y descansar es un autocuidado, ¿sí? Reina Isabel dice, pido permiso para estar solo oyente. Ok, Reina, gracias por avisarme. Okay, gracias por avisarme. Sí, puede quedarse solo de oyente. Gracias por al menos por estar en clase. Creo que hubo otra personita, como dos personitas que me dijeron hoy de que no van a poder entrar a clase porque tuvieron algunas complicaciones en el trabajo. And I understand. Gracias por avisarme. Si algo así les surge, necesito que siempre me avisen, por favor, para tenerlo como en cuenta. Pero recuerden la plataforma, ¿ok? Esto, antes de que se... De pasar a la clase, les quiero recordar la plataforma, que ya estamos en la semana 5. Cuatro, cinco, no, sección, sí, la semana cuatro es, no me acuerdo, están divididas en 4 semanas. So, you need to do the section 5, la sección número 5 de la plataforma, y necesito que, por favor, ya les había dicho la semana pasada que la comenzaran, y ahorita les vuelvo a repetir, háganlo, comiéncenlo, pongan, si tienen alguna pregunta, pueden escribir al chat de WhatsApp, por en dado caso, yo no les puedo contestar en el momento. Siempre hay algún compañero que ya lo hizo o algún otro compañero de inglés corporativo que les pueda ayudar. So, please do that, okay? Hagan la plataforma, hagan el examen final y ya estamos a nada de terminar este módulo. Así que ya saben que las grabaciones de las clases están en la lista de YouTube y la pueden encontrar ahí cuando quieran. Okay, cuando quieran, por si necesitan repasar algún tópico o algo, pueden encontrarlo por ahí y van a ver pues mi grabación. Siempre la subo a más tardar a las 10:30 de la noche, 11, ya están después de las clases. So do that, okay? And nothing, I think we're going to start. Creo que vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla. Avísenme cuando la puedan ver. Can you see it right now? Yes. Yeah. Okay. Yes. So guys, we're going to start with another and so important topic. This is the family, right? To talk about family is so important because we all have family, right? Todos tenemos familia, por lo tanto hablar de ellos es algo importante. Saber cómo mencionarlos en inglés, cómo decir mi abuela, mi abuelo, mi tío, mi tía, mi sobrino, mi hijastro, mi hijastra, mi suegra.
mi nuera, mi yerno, right? Todas estas cosas, la familia, ¿cómo se nombra la familia? Los amigos también, por ejemplo, también son familia. We all have family and friends, so it's an important topic, okay? You need to know how to talk about your family, right? Not only by yourself, no solo de ustedes mismos, sino que de su familia también. ¿Cómo poder hablarle a alguien de mi hermana? Poder contarle a, I don't know, ¿cómo le cuento a Estela de mi abuela, por ejemplo, o cómo le cuento a, I don't know, a Edwin sobre mi mejor amiga, por ejemplo, o sobre mi mamá, right? It's like, it's an important topic because you need to know how to talk about your family, okay? ¿Cómo hablamos de nuestra familia? ¿Sí? To describe it, to say something that you would like to do with them, que remember que el tense que estamos viendo por el momento es would, es el modal verb would, por lo tanto también lo vamos a ocupar. ¿Qué cosas que quisiéramos hacer, por ejemplo? ¿Qué cosas haría con mi familia? I would like to go to the beach with my family this Sunday, for example. Me gustaría ir a la playa el domingo con mi familia, because it's too warm right here. El Salvador is too warm, and because I really love the beach and they really love it. Okay, mi familia le encanta la playa tanto como a mí, entonces a todos nos gusta. So it's something that I would like to do with them. Algo que me gustaría hacer con ellos, right? So this is an important topic because you need to know how to call them and how to describe them and how to describe actions and things that can that you are using with them, ¿ok? Como poder describir acciones o cosas que están usando también o haciendo con esas personas, ¿ok? So this is the topic, family, ¿ok? And we're going to see how can I name my family. This is the main question, ¿ok? La pregunta central de la como del topic de hoy es how can I name my family. ¿Cómo puedo nombrar a mi familia? Right? We all have family and quizás a veces bueno, que las familias son diversas, right? Yo creo mucho en la diversidad de la familia. So, las familias son diversas. A veces usted tiene a sus papás juntos, por ejemplo, a veces no. For example, my case, I don't have like my parents together, but I have my father and I have my mother. Like, they are right there. Por ejemplo, tengo una amiga que ella nunca conoció a su papá. Sí, ella nunca lo conoció. She only had mother and his grandpa is like her grandpa, sorry, her grandpa is like her dad, right? Como su abuelo es como su papá. En la clase anterior había alguien que me estaba contando, estamos hablando del Día de las Madres, por cierto, que ya viene. Espero que tengan una celebración bonita preparada para sus mamis. Y me estaban contando, así como alguien me contó, bueno, yo no tengo mamá, pero tengo a mi abuelita, for example. It's like, oh my God, that's good, right? Your mom is your grandma is your mom too, right? Yo consideraba a mi abuela mi mamá también. A mí la figura materna nunca me faltó. And my grandma was a really amazing woman, okay? Ella era una mujer, pero maravillosa, ni siquiera se pueden imaginar. Era una mujer maravillosa. Yo no la tengo conmigo, pero era. She was an angel in the shape of my mom, right? Ella era un ángel como en la forma de mi mamá. Yo sentía que era mi mamá también. So, I think it's important that you can know how can you name your family, right? How can I name my family? ¿Cómo puedo nombrar a mi familia en inglés? So, that's the main question of this topic. Esta es como la pregunta central del topic. Entonces vamos a pasar al reading time. Voy a detener aquí. Y vamos a pasar al reading time. Vamos a pasar al reading time. No lo veo. ¿Qué lo hice? Ah, it's here. I'm sorry. Ya lo encontré. No encontraba la página. Okay. Can you see it? ¿Ya la pueden ver? Yes, teacher. Yes. Yeah. Okay. Thank you so much. So we're going to have a little conversation about families, right? This is asking about families. This is the name of the conversation, como el nombre que le pusieron a la conversación. And it's about families, right? So I need two volunteers to help me to read something that be Rita and someone to be Sue.
Okay, Wendy, Wendy es Rita. ¿Quién más? ¿Quién quiere ser su? Raise your hand, who wants to be su? Ahí está. Se ve otra personita que quiere. Okay, Susan. Susan. Okay, Susan será su y ya dijimos que va a ser Rita. Go, guys. Ya, la persona que iba a ser Rita. Tell me about your brother and sister, Sue. Well, my sister worked for the Government. Okay, government. Oh, what does she do? I am not sure. She's working on a very secret project right now. Wow, and what about your brother? He's wildlife photographers. What an interesting family. Can I meet them? No, my sister's away. She's not working in the United States. The mouth. And your brother? He is traveling in the Amazon. La Amazonas está en South America, like por Brasil, right? La comparten varios países de Sudamérica, like Amazon. Okay, he's traveling. Okay, look at this. Thank you so much, girls, for helping me to read. Gracias a las dos por ayudarme a leer. Look at this. Es una conversación entre Rita y Sue, between Rita and Sue, and they are talking about the brother and the sister of this. Of them, right? And like the sister, the Sue sister is working in a government in a project, like a secret project. Oh my God, like my imagination tell me that she's talking like about el área 51, the area, the 51 area. Have you ever heard about it? Right? Que es una, hay una de esas teorías que nunca vamos a saber, right? No vivimos en Estados Unidos ni vamos a tener acceso a esa información, pero cuando dijeron como un proyecto secreto, no se me imaginé el área 51 de 51 area. Then they are talking about like this, and she's talking about, Rita is talking about her brother, and she said like he's a wildlife photographer. Do you know what is a wildlife photographer? ¿Saben lo que es un wildlife photographer? Sí, es como un fotógrafo, pero de la vida silvestre, digamos, de los animales o de la fauna silvestre, de la fauna y de la flora silvestre en sí. Excelente. Thank you, Wendy. Okay, thank you so much. Justo lo que Wendy acaba de decir. Ella lo acaba de explicar todo. La wildlife photographer es like una persona que se dedica a fotografiar la fauna silvestre, ¿sí? Por eso es que ella, look at this, Sue says that he's traveling in Amazon, like está, es, él está viajando en la Amazonas. En la Amazonas obviamente encuentra muchos animalitos y plantas que puede fotografiar, right? Y tenemos aquí el ejemplo, aquí se puede ver a la hermana de Sue, like working in the government, who is working in the government, and the brother, the Sue brothers, no, Rita's brothers, yeah, I like this, and he's like taking photo, taking pictures for a bird. Hay un, se ve que hay un pájaro que está como encima de un cocodrilo, creo, y le está tomando fotos. So this is like this. Okay, do you have any questions about the vocabulary that we are seeing right now? Questions sobre algo que vean aquí que no comprendan? ¿Todo bien? ¿Es okay? Yes. Okay. Perfect. Me alegra. Hacemos de nuevo una presentación. Vuelvo a compartir mi pantalla. So,
We already did the reading time, and now we're going to see my family, how to call them, cómo los llamamos, ¿ok? Así que vamos a iniciar primero por los más cercanos. How do you say? Les voy a ir haciendo preguntas, ¿ok? Les voy a ir haciendo preguntas y me levanta la mano quien me quiera contestar, ¿ok? Esta parte en realidad, más que yo decirles, quiero saber qué es lo que ustedes saben. Y si no lo saben, yo se los contesto, ¿right? Pero me gustaría que lo hiciéramos bien interactivo, bien dinámico. Así que yo les voy a preguntando y ustedes me van diciendo. So I need to know, who knows how do you say mamá? How do you say mamá? Raise your hand. Mother. Thank you, Susan. Ay, no se olviden de levantar la mano. Tienen que levantar la manita, ¿ok? Mother. Mother, okay. O mom. Look at this. Esto es. Mother significa madre. Mom significa mamá. Y mommy es como mami. Yeah. ¿Sí? Son los equivalentes a madre, mamá y mami en el español. ¿Sí? Son equivalentes a esto. Se dice mother, mother es lo más formal, okay, lo más formal para decir mi madre, right? Esas cosas que usted hallaría en los libros, por ejemplo. Si, ya saben que los libros tienen como esta, el vocabulario un poquito más refinado, right? So they say like my mother, mi madre, right? But you can say mom to decir mamá and mommy para decir mi mami, right? My mommy, mi mami, right? Es la, el diminutivo. Okay, do you know how do you say papá? Padre, papá y papi. Raise your hand. Okay, let me see. Edwin, okay, primero Edwin. Ajá. Father. Ajá. Father. And dad. Ajá. And daddy. It's excellent. The same example. With mom, with mother, and mommy. Mm-hmm. Excellent. Amazing. Father, dad, and daddy, que son los las equivalentes a padre, papá y papi en el español, right? Father, que es lo más refinado, que es la gramática más correcta, es como decir mi padre, my father, mi padre, right? Dad es como mi papá, que es como lo más usual, lo que usualmente decimos, my dad, yeah, my dad, my daddy, mi papi, right, my daddy, I say daddy to my daddy, eso suena raro, eso suena mejor en mi cabeza, like, le digo papi a mi papi, like, le digo daddy a mi papi, like, daddy, okay, thank you so much, okay, raise your hand, who wants to tell me how do you say hermano? Los que tenían la manito. Oh. Yeah, Wendy. Yes, Wendy. Brother. Brother, perfect. Okay. Brother. That means hermano. Okay, look at this. This is brother. Okay, alguien que me quiera decir how do you say hermana? Sister, teacher. Sister, okay. Please, no se les olvide levantar las manitas. Necesito que levanten las manitas para que tengamos un orden, okay? Sister, okay? Hermana, hermana, amazing. Okay, sister, okay? Cuando ustedes están hablando de los brothers y las sisters, también podemos decir el hermano mayor, la hermana menor o la de en medio, por ejemplo. Y para eso se utiliza big brother or sister, que es la mayor, la más grande, okay? O puede decir the older es como la más vieja. For example, I am the older sister for my sisters, for my siblings, right? And like, yo soy la mayor, so I am the older one. Puede ser big o older, que significa exactamente lo mismo. Middle se utiliza para decir como el de en medio. Por ejemplo, nosotros somos cuatro y hay dos en medio. So, decimos the middle ones, como los que están en medio. Yo que say middle sister, middle brother, para decir los que están en medio. Okay, los de en medio. Y para los más chiquitos, usted puede utilizar, si son bebés, puede utilizar baby sister o baby brother. Si ya no están tan bebés, puede utilizar, por ejemplo, little,
Little or younger. ¿Ok? Little or younger. Little, que significaría la más chiquita o el más chiquito. My little brother, mi hermano más pequeño. O my little sister, mi hermanita más chiquita. También pueden decir my younger brother, que es como mi hermano más joven, ¿right? Como el último que nació, ¿right? Por eso le decimos older al que nació primero y younger al que nació de último, ¿right? Younger and older, ¿ok? Esto es para que sepan cómo nombrar a los que están arriba, en medio, abajo de sus familias, ¿right? Ok, let me see. Do you know how do you say tía? How do you say tía? Raise your hand. Hazel? Aunt. Excellent. Aunt. Okay, aunt es tía. Thank you so much, Hazel. Okay, how do you say tío, guys? Raise your hand. Edgar? Uh-huh. Uncle. Uncle, perfect. This is tío, uncle. Okay, aunt es tía. Uncle es tío, okay? Uncle es tío. Okay, raise your hand who knows how do you say primo o prima. Se utiliza la misma palabra para ambos, primo o prima. Hazel? Cousin. Cousin, excellent, cousin. Se dice cousin, así, literalmente como si eran cousin, así, literal. Cousin, esto es primo. Y cousins, con la S al final, es como primos, en plural. Y puede utilizarse tanto para él o para ella. Si es una ella o un él, usted dice cousin. My cousin, así sea una él, un ella. My cousin. Ok, do you know how do you say abuelo? Who knows how do you say abuelo? Raise your hand. Edwin? Grandfather. Grandfather, perfect. Esto es abuelo. Okay, thank you so much. Who knows how do you say abuela? Susan? Grandmother. Grandmother, perfect. Abuela. Okay. ¿Quién sabe cómo decir, how do you say bisabuelo? No sé si Edwin tiene la manita arriba porque quiere responder. O, well, Hazel? Hey, great mother, great grandmother. Great grandmother. Great grandfather creo que era, ¿verdad? Le dije abuelo, bisabuelo, ¿verdad? Great grandfather, bisabuelo. Ok, thank you. Great grandfather is bisabuelo. ¿Cómo se diría bisabuela entonces? Edwin, please, baje la manita para que si vuelve a hablar, sé que quiere hablar otra vez, le vuelva a dar la palabra. Please, baje la manita. Ok. Do you know how do you say bisabuela? Raise your hand. Edgar? Great grandmother. Great grandmother. Excelente. Esto es bisabuela. Okay. Who knows how do you say tatarabuelo? Who knows how do you say tatarabuelo? ¿Alguien sabe? Raise your hand. No one? Don't you know how do you say bisabuelo? No. Okay, les voy a contar. Bisabuelo se dice great, great grandfather. Esto es, perdón, tatarabuelo. Sí, yo creo que ya no hay más, de los demás ya son tataras, right? Y ya son los great. Los parecidos son parecidos a los tataras que nosotros tenemos, ellos les dicen great. Okay? So, abuelo es grandfather. Bisabuelo es great grandfather. Y tatarabuelo es great grandfather. ¿Cómo digo tatarabuela? How do you say tatarabuela? Raise your hand. Edwin?
Great, great, great grandmother. Just two greats. Solo dos. Okay. Excellent. Great, great grandmother. Solo son dos, okay? Grandmother, abuela. Great grandmother, bisabuela. Great, great grandmother, tatarabuela. Tatarabuela. Okay. Esto es tatarabuela, es la great, great. Los demás, si, pues, si quisiera decir la tatara, tatarabuela, ya sería de great, 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 y así. Ya lo demás, ¿verdad? Yo digo que llegamos hasta aquí con los tataras, ¿ok? Excellent, guys. Ya saben cómo decir los abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, ¿ok? Let me see. How do you say hermano gemelo? Do you know how do you say hermano gemelo? Wendy? Twin? Twin brother? Twin brother. Okay, twin brother. ¿Cómo diríamos, Tamara, hermana gemela? Twin sister. Twin sister, perfecto. Look at this, you're doing amazing. Okay, lo están haciendo fantástico. Okay, this is twin brother, twin sister, que son los gemelos. Ya les había hablado de cómo se dice la mayor, el de en medio, los menores, pero no de los gemelos, por ejemplo. So you can say this is my twin sister. Es mi hermana gemela, por ejemplo. O mi hermano mellizo, right? My twin brother, right? This is twin. Twin que es de gemelos, de que se parecen. Okay. Tell me how do you say hija. ¿Cómo se dice hija? Raise your hand. Hazel? Daughter. Daughter, excellent. Daughter. Esta es la palabra que ya les he dicho, no sé si ya les he dicho. Que a mí a veces se me olvida como... que yo siento que la pronunciación y la escritura no tienen nada que ver una cosa con la otra, porque se escribe daughter, así como lo escribí en el chat, lo pueden ver, daughter, pero se pronuncia daughter. So, a mí me costó tanto aprenderme esta palabra. Creo que todos tenemos más de alguna palabra que nos costó aprendernos. Para mí fue daughter, definitivamente fue daughter. Siempre se me olvidaba cómo escribirlo. This is daughter, okay? Raise your hand who knows how do you say hijo. ¿A Hazel? Son, perfect. This is hijo. Ok. ¿Cómo digo en general? Si no me quiero especificar si es una ella o un él, digo mis hijos. ¿Cómo digo mis hijos? ¿Hazel? Children. Children, perfect. Estos son hijos. Ok, children es hijos. Puede decir my child, por ejemplo, para no definir si es un él o una ella, le pregunta como por su bebé, right? Y yo say my child, no estoy diciendo si es una ella o un él. Es como el genérico. Children es el plural de child. Okay, child es uno. Children son varios. Ok, so children ya van de dos en adelante. So children son mis hijos. My children, mis hijos. Ok, my children. Ok, my children, mis hijos. Okay, how do you know, who knows, how do you say hermanos sin especificar el género de los hermanos? Solo digo mis hermanos, encapsulando, como por ejemplo yo que tengo varias hermanas y un hermano, pero quiero hablar de todos ellos en general. ¿Cómo digo hermanos? ¿Tamara? Siblings, perfect, siblings. Esos son hermanos, ¿sí? Aquí no estoy especificando si son hermanas o hermanos, en realidad estoy hablando en general de todos ellos. Por ejemplo, cuando hablo de mis hermanos, en general, les estoy contando de los tres, que son dos niñas y un niño, right? I can say my siblings. Si solo tuviera hermana, podría decir my sisters. O si solo estuviera hablando de mi hermano, puedo decir my brother. Pero si estoy hablando a todos en general, sale más fácil decir my siblings que decir my sisters and my brother, que es más largo, right? ¿Se puede? Of course se puede, claro que se puede, solo que es más largo. La palabra para que usted puede utilizar para decirlo más corto es siblings, que es tus hermanos. Ok. Raise your hand who knows how do you say sobrina. Hazel? Niece. Niece, excellent. Niece, esto es sobrina, perfecto. This is niece. Okay, raise your hand. Who knows how do you say sobrino?
Wendy. Newfie. Perdón. Newfie. Ah, yeah. Nephew. Repeat nephew. 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 Así como si dijera literalmente nephew. Nephew. Sí. Ok. Nephew. Esto es sobrino. Ok. Sobrino. Ok. This is nephew. Ok. El sobrino. Excellent. Ok. Let me see. Say, raise your hand. Who knows how do you say suegra? Hazel? Mother-in-law. Mother-in-law, ok, mother-in-law. ¿Saben lo que es la familia-in-law? The family-in-law. ¿Alguien sabe lo que es la familia-in-law? ¿Esto alguna vez lo han escuchado? ¿Family-in-law? Es como decir la familia. Cuando alguien se casa y ya es parte de tu familia esa persona, pero no es de sangre, es como familia política. Eso, familia política o la familia en la ley, como le quieran decir, cualquiera de las dos formas está bien. Thank you, Wendy, justo así. Family in law es esa familia que usted adquiere al casarse, porque si bien no es su familia de sangre, al casarse usted adquiere un compromiso con otra persona, por lo tanto es la familia. Ya han escuchado esto, por ejemplo, que los suegros les dicen hijo o hija a la persona que se casó, right? Con quien se casó, right? So, in law significa en la ley o político, que es cualquiera de los dos, ¿ok? Político, porque también es de la ley, ¿sí? Family in law es la familia de la ley o la familia política, como usted le quiera decir. So, mother in law dijimos que es suegra. How do you say suegro? ¿Cómo diríamos suegro? Raise your hand, who knows? Tamara. Father-in-law. Father-in-law. Perfecto. Father-in-law, mi suegro, mi papá en la ley. Right? Father-in-law. La ley del padre. Exactly, right? This is the family-in-law, right? You are está adquiriendo un papá nuevo, right? The family-in-law is your family, is your dad-in-law, su suegro. Okay, ¿cómo decimos yerno? Do you know how do you say yerno? Sí, ya que estamos hablando de la family in law, no se les ocurre cómo decir yerno, guiándose por la lógica. Ok, Hazel. Son in law. Son in law, perfecto. Esto es el yerno, right? El yerno, porque es mi hijo en la ley, right? Mi hijo en la ley, si se casaran, por ejemplo, yo tengo hijos. Pero imagínense que tengo una hija y se casa con alguien, él ya sería mi hijo en la ley. Sí, sería mi yerno, right? So this is son in law. Tamara, la vi levantar la mano, así que dígame, ¿cómo digo nuera? Daughter-in-law. Daughter-in-law. La nuera, right? Daughter-in-law. La nuera. Exacto. Amazing. You're doing fantastic, okay? ¿Cómo digo mi cuñado? Cuñado. Hazel. Brother-in-law. Brother-in-law, exacto. ¿Cómo decimos mi cuñada? How do you say mi cuñada? ¿Cuñada? Hazel. Sister-in-law. Sister-in-law, perfecto. Sister-in-law, ok, es la sister, esta es la familia en la ley. Ok, esta es la familia en la ley, para que ustedes sepan cómo se dice suegro, suegra, yerno, nuera y cuñados, ok, son la familia en la ley. Ahora hay otra familia que también me gustaría que ustedes supieran cómo hablar de ellos, y se llaman la step family. Do you know what is a step family? Raise your hand who knows what is a step family. ¿Sí, Tamara? Como cuando se casan y ya uno de los esposos tiene hijos o algo así, ¿verdad? La madrastra, el padrastro, los adoptivos. Step family es la familia adoptiva, ¿ok?
La familia adoptiva, esa que usted adoptó, puede ser tanto una adopción, así como que usted fue a un refugio y pidió que adoptara un bebé, o puede ser, por ejemplo, como nos explicó Tamara, cuando usted ya tiene un hijo, por ejemplo, yo digamos que ya tengo un bebé y me caso con alguien que ya tiene un hijo también. So, esa persona sería, ese hijo que tendría esa persona, vendría siendo mi familia adoptiva, right? Porque hay una cierta adopción. Al casarnos, al unirme yo con esta persona, yo también voy a tener un hijastro, una hijastra, right? So, esta es una step family, que es la familia adoptiva. So, tell me, how do you say hijastro? Hazel? Stepson. Stepson, perfecto, hijastro. Okay, guys, how do you say hijastra? Yeah, basándonos en la lógica, how do you say hijastra? Stepdaughter. Stepdaughter, thank you, Edgar. Stepdaughter. Okay, stepdaughter. Esto vendría siendo mi hijastra. How do you say madrastra? How do you say madrastra, guys? Who knows? Hazel? A stepmom. Stepmom, exacto, stepmom. Okay, how do you say padrastro? Edwin? Stepfather. Stepfather, perfect. Eso es como sería mi papá adoptivo, right? Stepfather. Que cuando se vuelven a que su mamá se vuelve a casar, se casó con otro hombre y luego se vuelve prácticamente su papá, por ejemplo, this is stepfather, right? Stepfather. Okay. Do you know how do you say hermanastra, por ejemplo, hermanastro como Drake y Josh, hermanastro, right? How do you say hermanastro? Abrázame, hermano. Tamara. Brother. Step brother, amazing. Uy, lo puse mal. Step brother, ¿ok? Mi hermanastro. How do you say hermanastra? Tamara. Stepsister. Stepsister. Okay. Excellent, guys. You did it so great. Okay. Creo que abarcamos todo lo que pudimos abarcar de la familia. Creo que ya les expliqué hasta la familia, la política y la familia adoptiva, que son dos familias que también hay que conocer. Entonces, I need to know if someone of you have any questions about it. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre lo que acabamos de ver? Este vocabulario, les hice, bueno, les puse esta imagen del family tree, ustedes le pueden tomar captura, no están todos los que les he mencionado porque pues hay varios, la step family no está, no está la family in law, pero ya les dije cómo decirlo, así que espero que hayan ido tomando nota, ¿ok? Bueno, ustedes me lo iban diciendo a mí, que ¿okay? Ustedes me lo iban diciendo a mí, yo iba preguntando y ustedes lo iban diciendo. Ah, por ejemplo, se me había olvidado este, ¿cómo se dice esposo? How do you say esposo? ¿Tamara? Husband, perfect. Este es esposo. Este se me había olvidado. Do you know how do you say esposa? Wife. Wife, okay. Thank you. Recuerden levantar la manita, please, wife. Okay, este es esposa. Ahora sí creo que terminamos con la familia. Creo que ya les dije todas las que me puedo, creo que todas las que existen. So, anyone of you have any questions about it? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Okay. No. So we're going to start with the speaking activity, okay? Remember, se recuerdan que el tiempo que estamos viendo es el would like, bueno, el would, que es el verbo, el modal verb para decir haría, comería, saltaría, right? Algo, una posibilidad en el futuro, algo que podría hacerse. This is would, okay? Ya les había hablado cómo se utiliza, ya lo habíamos hecho en los ejemplos, así que creo que nadie tiene alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de esto, sobre cómo utilizar would? No. Okay.
So, vamos a pasar este speaking activity. This is ask questions to your classmate. What would you like to do with your family? ¿Qué te gustaría hacer con tu familia? For example, I can say, this is my example, para que ustedes imaginen qué es lo que tienen que preguntar y qué es la qué respuesta pueden dar. I would like to drive to the beach with my mom. I would like to visit my father in the United States. I would like to eat pupusas with my sisters, and I would like to watch a movie with my brother, right? Les comenté de mi mamá, mi papá, mis hermanas y mi hermano, okay, que son los más cercanos, ¿sí? Al menos cada persona tiene que dar tres, ¿ok? Al menos tres, ¿sí? Al menos tres cositas, ¿ok? Tres cosas que le gustaría hacer con cada miembro de su familia, ¿ok? This is the activity. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de esto? ¿De la actividad en sí? No. No. Okay. So if you don't have questions, los voy a poner en las breakout rooms y ya saben qué hacer. Nos vemos en un par de minutos. Okay. Go, guys. Únanse a sus breakout rooms. Go to the breakout rooms, please. Eso.
Okay, we are getting back. Estamos regresando. Todavía faltan unas personitas que se reintegren, pero ya se van a cerrar las breakup rooms. Ahí están. Pero me faltan que regresen varios. What happened? Hey, hay menos de los que tenía cuando iniciamos la clase. I don't know what happened. Y tenía más personas, estoy segura. But, okay, ya regresamos todos. Ya estamos todos por aquí. Okay, so I would like to know, how was your exercise? ¿Cómo estuvo el ejercicio? ¿Quién me lo quiere compartir? ¿Quién quiere ser el valiente de cada uno que me quiera compartir? Raise your hand. No, de la room one, que estaba Byron, Reina, Susan, Tamara y Wendy. ¿Alguien quiere compartir? O sea, no me tienen que decir absolutamente lo que dijeron todos. Pueden decirme solo una parte, por ejemplo, el de ustedes propio. ¿Ya, Wendy? Tamara will go to the concert with her daughter. It's something nice. I went to a concert with my mom. This is something really nice. Amazing. Really nice. Okay. I like it. I would like to go to the concert with my mom too. I never do that. Never. Yeah. Me dieron una buena idea. Okay. That's all, Wendy? Or? And the other, Byron, creo que se llama, ¿cómo se llama? But he plays soccer with his cousin. Okay. He would like to play soccer. Okay. I don't like soccer. I don't like playing soccer. I don't like it too. I understand because I don't like it too. Yeah, I understand, Wendy. Always find my head in the recess of the school. Yeah, like the ball is always looking for my head. En la cabeza me cayó una cantidad de veces que no se imaginan. Yo estaba tan brava. Yo detestaba eso. Yeah, okay. Yes, Wendy, ¿algo más? That's all. That's it. Okay. Don't worry. Thank you so much, Wendy, for sharing your exercise. Okay. Edwin, creo que era de la room two. Yes, Edwin. Yes, teacher. In our team, for example, Hazel told us that would like to eat pizza with her mom. Hmm? She would like to eat pizza with her mom, and she would like to eat outside with her dog. Mm-hmm. Okay. And Edgar, my other classmate, Edgar, he would like to play video game with her children. Okay. And he would like to learn to drive a car with his dad. Okay, that's the current one. Okay. That's it? And in my case, I would like to take a cup of coffee with my brothers. Excellent. It sounds great. With this weather, I think two times because it's too warm. It's hot. Yeah, really. But I think instead coffee, maybe ice cream. Ice cream. Yeah. A frappuccino.
Yeah, I like the frappuccinos, but without coffee. No me gusta. Bueno, yo no puedo tomar café porque también tengo ansiedad diagnosticada, así que no puedo tomar café. Así que me gustan los frappuccinos naturales, esos que tienen como, for Starbucks, like the strawberry frappé is really, really great, right? Without coffee. Okay. Okay, that's it, Edwin. That's it, teacher. Okay, That's thank it. you so much. Solamente le quiero hacer una pequeña observación. En las primeras ejemplos que me dio, escuchaba el verbo to be. Cuando me hablaba de los demás, me decía, she is, will like, o he is, will like. Y remember que el verbo to be no se utiliza con would. Okay, no, solo es he would, he would, I He would, will. we would. Okay, ¿sí? Okay. Amazing. Ok, solo esa era mi única observación al respecto. So I need to know, ya que terminamos el ejercicio, do you have any questions about it? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Questions about the class, something that you didn't understand? Tell me, what else can I do for you? No, teacher. Everything is good. Everything is good. Okay. So if you don't have any more questions, I'm going to see you tomorrow in class. Okay. Bye. Bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Take care. Bye, teachers. See you. Sweet dream. See ya.